Un dilluns més, i ja en van 5, els metges del Servei d'Urgències de l'Hospital de la Ribera s'han manifestat a les portes del recinte per tal de reivindicar les seues peticions. Es la quinta semana, nosotros seguimos empeñados, no ya defendemos nuestros derechos, defendemos la seguridad y la atención a nuestros pacientes y sobre todo pues la conciliación familiar, en la que creemos que es lo más meritorio para nosotros. La única respuesta que hemos tenido por parte de la Administración sigue siendo la misma, comunicados desmintiendo nuestras reivindicaciones, de tal manera que el siguiente paso, lo que también se ha hecho por parte de los sindicatos, UGT, SIMAP y comisiones, es una denuncia ante Inspección de Trabajo, presentando y comunicando todos los problemas que se están dando en el servicio de urgencias. En estas 5 semanas, según manifiesta Pedro García, la gerencia de l'hospital ha obviat les seues reivindicacions. No, definitivamente no. En estas 5 semanas se han intentado por activa y por pasiva, tanto hablar con ellos, intentar reunirnos, y la respuesta ha sido pues obviar nuestras reivindicaciones y el dar por sentado pues que nosotros estamos bien y que aquí no hay ningún tipo de problema. Els facultatius incideixen que tan sols volen que es complisquen les directrius marcades tant pel Ministeri com per la Conselleria, sempre pel bé de la seguretat dels pacients. Pues eso es algo que no entendemos, porque nosotros no estamos exigiendo dinero, no estamos exigiendo hacer más horas o estamos exigiendo hacer menos horas. Lo que les estamos exigiendo es un poco que cumplan sus obligaciones, que cumplan sus trabajos, que cumplan las directrices que se han dado por parte de la Consejería y por parte del Ministerio de dotar a los servicios de urgencias, de las infraestructuras y del material y del personal adecuado para la seguridad del usuario. Y eso no se está dando aquí, algo que nosotros no entendemos. Per últim, Pedro García, en nom de la plataforma SOS Urgencias, ha llegit el manifest reivindicatiu. Primero, falta absoluta de previsión y dimensión de la plantilla de urgencias para la época estival y vacaciones. Segundo, el exceso acumulado de horas por parte de todos los trabajadores y de todos los estamentos. Tercero, planillas de trabajo cambiantes con múltiples versiones y cambios de los turnos, con mínima antelación y previsión nula por la falta de personal que cubra las incidencias anteriormente mencionadas, lo que conlleva una falta de conciliación familiar. Cuarto, acumulación y sobrecarga asistencial derivada de unas directrices que sobrepasan el ámbito local. Quinto, la falta de seguridad a los pacientes y a los usuarios y familiares en el contexto de la pandemia COVID, con la persistencia a fecha de hoy de puntos calientes, con contacto de pacientes sospechosos con COVID y sin COVID confirmados. En estos momentos, on el COVID accelera els seus contagis, cal fer un esforç i arribar a un acord que satisfaça a totes les parts. Els usuaris de l'hospital ho agrairem.